recosté. Es abierto. Ay, ah, sí. Con razón se va a ir de espalda del Chayín. Hola amigos, espero que estén bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video. Detrás de cámaras está Anthony. Saluditos. Y a mi lado está Chavillos. Saludos. Ay, hoy quiso cambiar la voz. Saludos. Bueno, el día de hoy venimos acá con doña Justa. Chavillos ya la conocen. Ya, ¿verdad? Sí, ya una vez vino, sí. Nada, la segunda vez no vino con nosotros. Ya no. No fue Marielita, creo que la que vino, ¿verdad? Sí, la primera vez cuando tuve mi teléfono. La primera vez cuando pero no me acuerdo que sí vine. Y acabo perdió el celular y tuvo su momento traumante, pero lo encontró. Eso fue lo bueno. Buenos días. Doña Ceci. Anda haciendo la limpieza. Doña Justa. Están barriendo. Yo pensé que no estaba Doña Justa, que había ido a trabajar. Y de ropa me dijeron que de no, es que ya terminó. Ah, sí. ¿No tienen lazo? Ahí tiene. Y se les secará por lo fresco. Que ahí pega sol, lo que pasa que ahorita como es tempranito sí, todavía no. Al rato. O sea que hoy madrugamos. Se podría decir. No le frega. Esto tiene hoyo. Moderadamente tóxico. Dice que es tóxico. Imagínese que. Sí, esto es bien peligroso. Una gota que cae en la boca. Sí, porque dice que cuando se usa no hay que meterse las manos a la. La boca ni el estómago. Ajá. Hay que lavarse bien las manos. No se las puede rozar una. Pero esto es daño de la salud. Mira, está doña. Dañino para la. Sí, pero hay que cloro. No, no, sí, sí. Se va a terminar de trapear todavía. No sé qué va a hacer. Es que desde que venimos están haciendo limpieza. Yo me puse a atender una llamada y la vi haciendo limpieza. Doña Cecilia. Doña Justa no la había visto porque estaba adentro. ¿Y los hijos? ¿Qué hacen? Yo digo que andan estudiando, pienso yo. O sea, no, no, no. A ver si, sí, porque hoy fue, tal vez fueron a estudiar los chiquitos. Ahora de José, el grande, ¿no? Sí, hay un pequeño. ¿Quién está? Yo vi a un niño, el chiquitito, no. El de pelo pintado, ¿no? Ah, el pelucito, el pelucito, el pelucito. Yo no me conocía. Es que Antonio y Mariela le dicen pelucita porque usted ha tocado el pelo de conejo. Sí. Sí, bien solo. Yo con el pelo al niño, ahora sí. Se ve así, es el pelo de niño. Pero súper suave, pero exageradamente suave. Y no se le ve así de lejos. Pero es de nacimiento, me imagino. Sí. ¿Verdad? Y igual el. Ah, pero no lo vio ese día, el color de los cabellos. Ese día no estaban los niños. No, ¿verdad? ¿No vio usted ningún niño ese día? Ah, no, porque no, sí. Solo fue Doña Justa no, la que nos vino a recibir el concentrado, ¿verdad? No, no fue ningún niño. Por eso le digo que no. Sí, no, ¿hay sí. Qué? Tres varoncitos: está José, Coca, Marlon. A ver, a mí se me va a ir. Pero el pelucita tiene el color de pelo como anaranjadito o amarillito, ¿sabes? Solo vi los videos. Es raro. Ajá. Voy a tocar. Ah, pues por eso le dicen pelucita porque les van a tocar el pelo y está todo suave, pelucita. El otro es Marlon, pero José creo que es el grande, me acuerdo. Sí, no, mujeres no tienen necesidad. Bien, hay dos. Una creo que vive acá y la otra fue la que ya se casó. Y tiene dos nietos, doña Cecilia. Ay, que sí. Creo que en total tiene como 7 hijos. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Estaba viendo yo el video donde se había muerto el perro. Lamentablemente sí. Ay, sí. Al menos le. Es al otro. Vamos a ver si. Si para eso traemos el remedio este. Que es tóxico, diríamos. Sí. Para podérselo aplicar a la perrita que está cargada. Porque nos dijeron, bueno, no había lo que en realidad queríamos, que era Giotina.
y nos dijeron de que en lugar de la giratina este era mejor, pero también nos estaban hablando de unas pastillas para la perrita. El veterinario nos está diciendo que unas pastillas para la perrita, pero yo no le había dicho que va a tener perrita esta carga. Entonces me dijo que entonces no, que era mejor solo aplicarle encima de la piel, que no se le pueda dar ninguna pastilla para que no pueda. Solo en el interior. Solo en el exterior. Exteriores. Porque el interior es mejor. Entonces, para eso. Me hubiera seguido de ella, el maestro. Mira el chispón. Todo el chispón. Eso me recuerda cuando teníamos la bolita con la bolita clarita. Estaba buscando con el chispón. Mira los chispones. Y en verdad salieron chispones ese día. Seguro que entraron toda la arena. Y nos iba a entrar toda la arena. Sí. Pues era bastante. Era bastante. De estar parada, es que a mí la edad ya no me ayuda. Ay, Dios, mi abuelita, dice doña. Doña Cuento, doña Liana. Doña Cuento. Doña Liana. Ay, Dios. Es mi abuelita, dice. Yo creo que no se transita, claro, acá transita. Sí, bastante. Lo que pasa es que esto tiene con este, con Santo Domingo. Y de Santo Domingo para matar. Bueno, no Santo Domingo directamente, es abajo de Mapache. Sí, creo que es Santo Domingo. Es en extravío. Es en extravío. Pero hay áreas de por allá que dicen que son más peligrosas. Yo he pasado como por ahí como unas, no me acuerdo, unas tres veces tal vez. En todo eso. ¿De qué? Para ir a salir allá. Pero ya hace tiempo, ahorita no me acuerdo ya del camino. Ahorita me voy a perder, ¿eh? Ahorita sí. Lo que sí recuerdo es que hasta allá adelante hay un río grande. Parece, no mantiene mucha corriente. Parece como que tiene, como que fuera playita. Como un laguito. Ajá. Una laguna. Ajá, es bonito el río. Dando la banda, así que sí va, pero será con ella o es aquí a la par. Ya los patos están trabajando el lunes. ¿Cómo rasgarán los panes? Sería bonito aprender ese proceso, ¿va? De cómo es de que rasgan los palos, cuánto tiempo es de que pase recogiendo el eso es porque recipiente, el líquido ese, ¿verdad? Porque sí. ¿Y cuánto lleva? Me voy a poner a investigar cuánto lleva un palo de esos en crecer y poder dar un. Y de ahí, ¿cómo la sería calidad el proceso? Sí. Yo recuerdo que cuando estudiaba, lo único que aprendí fue el proceso del queso. Del queso, la leche y la crema. Yo no aprendí estudiando, sino que lo aprendí. O sea, no aprendí, sino que lo vi en videos de TikTok y de eso. Pues yo no lo aprendí directamente así que me lo enseñaran en el aula, sino que tenía que hacer una exposición, porque hoy en día aquí la educación es de que desde chiquito los ponen a exponer aún. Entonces, bueno, en mi tiempo todavía era, creo que ¿qué? Tenía como 7 años, pero a Caleb, teniendo 5 años, ya lo pusieron a exponer, a mi sobrino. Sí. Ya lo pusieron a exponer, los medios de transporte. Imagínense, apenas puede él parar de caminar, ahora va a estar todo. Ajá, la exposición era de sexto grado, de quinto al sexto grado. A mí me tocó exponer en primero, sí. Segundo. Uh-huh. A mí casi, yo recuerdo, no. No, a mí sí me tocó exponer.
Y estudié en la escuela. Estudié en la escuela. Sí, nunca me no fue sí. Como que haya estudiado. Que yo recuerdo. Lo que sí es más difícil es exponer en inglés. Apenas si sé en español para exponer en inglés. Jamás aprendí inglés. Son raras las palabras que sé. Lo básico. Lo básico, lo esencial. Y que ni aún así me sé bien la pronunciación. Sí, es difícil. En Open English. Open English. Para que yo pueda aprender inglés. Y así poder comunicarme con ustedes. No son bromas. Pero sí, creo que sí es un punto muy importante el hecho de aprender varios idiomas. Independientemente de irse preparando uno, porque pues no sabe cuál es su futuro. Y yo lo he dicho, yo lo tengo en mente, me voy a meter a un curso, pero luego me acuerdo de que no es como que me guste o es así como que me llame. Lo voy a hacer como por el hecho de, sí lo quiero aprender por el hecho de que, por necesidad. Prepararse para la vida. Pero no por el hecho de que, me encanta. Porque pues es muy difícil la pronunciación. Bueno, tal vez la escritura también. Porque no es lo mismo la escritura que la pronunciación. Es completamente diferente. Mi respeto para los que hablan cualquier idioma. Sí, para los que saben escribirlo y hablarlo, mi respeto. Porque no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo el inglés callejero. El inglés de barrio. Como en el chat. Están en el. No, no sé quién es el chato y de ahí es, pero bueno. El chato. El chato. Los perros, hoy viene un perro. Bien venía el perrito. A ver, ratito. Solo se paró acá, mire. Hace medio en la dirección del palito. Se volvió ahí. ¿Cuántos perros hay en total acá? 5, 6. Porque 6 eran con el nombre. Hay otro que no tiene nombre. Que le está dando en adopción doña. Apoyar, si hay personas que se quieran unir para que apoyemos a los perritos, se los vamos a agradecer bastante, porque a ellos nunca se les ha desparasitado, entonces tendríamos que llevarlos como que vamos a buscar una asociación, vamos a ver si la asociación ahora nos topa este perrito, si nos lo acepta, para que por lo menos, está chiquito, para que por lo menos le puedan desparasitar, cuidar. Y por ejemplo buscarle un hogar donde pues sí le den los cuidados, ¿verdad? Solo que las asociaciones cercanas en Suchitepéquez no trabajan como que el 100% todas ellas. Creo que también hay que darles como que un apoyo. Lastimosamente ellos iban a venir a recoger. Bueno, digo lastimosamente, porque ellos iban a venir a recoger al perrito sin nombre, una asociación que ya me había comunicado. Pero, lastimosamente, pues cuando yo vine para venir a dar de comer al perrito, me enteré de que pues, él ya había fallecido. Y la asociación pues me respondió que como un día o dos días después de que yo vine acá, para decirme que iban a venir a recoger al perrito. Pero ya fue muy tarde, pues, entonces ahora vamos a ver si esta misma asociación, aunque le apoyemos, porque le tendríamos que estar apoyando, nos podría, bueno, podría venir a recoger al chiquitío, al perrito pequeño. Vamos a ver, no estamos seguros, no estamos afirmando. Sé que tocan este punto de decir de que, es que no, que muy amante a los perros y se les mueren, o a los animales y se les mueren. No se nos mueren, seamos sinceros y conscientes. Cuando llegamos aquí, este perro ya estaba avanzado con la desnutrición, con lo que estaba enfermo, y pues
milagros solo los hace nuestro Señor Jesucristo, pues yo soy un ser humano también, cometo errores y pues yo no tengo el poder de venir y hacer milagros, ¿verdad? Porque no soy una persona santa tampoco. Isaías y Anthony pues tampoco, y nosotros ya llegamos tarde acá. No es que queramos culpar, pero creo que antes de nosotros hubieron más personas y con un soporte que pues sí podían brindarle apoyo al perrito. A pesar de que nuestro canal no es tan grande, pero buscamos las alternativas de ver cómo encontrábamos asociación, cómo buscábamos ayuda y qué personas se podían unir para apoyarnos en esto. Pero lamentablemente fue el factor tiempo en el cual pues uno no sabe qué es lo que va a pasar y llegamos en el último momento. Imagínense, aunque no hubiéramos venido ese día y no hubiéramos conocido al perrito, de todas formas el perrito, y creo que pues obviamente ya no iba a aguantar con las condiciones en las que está. Adiós. Usted siga, doña Cecilia, ¿verdad? Usted también anda haciendo los tíos. Entonces, el otro punto es los gatos de Doña Leona. ¿Por qué queremos culpar por el gato de Doña Leona? Es lamentablemente que el gato murió, pues obviamente nos dolió. Isaías fuera de cámara con Mariela e intentaron llevarse al gato y Doña Leona lo agarró y ya no lo soltó. O sea, a pesar de eso, nosotros, me parece injusto que ahora vengan y se quieran desquitar con el Moreno y decir, es que Moreno lo vio y dejó que se muriera. No, no es así. El gato nosotros estuvimos alimentándolo tanto, cada vez que se iba, siempre se cargaba una bolsa de concentrados en la moto de Mariela, y siempre cargábamos una bolsa de concentrados nosotros con Anthony en la moto, para que cada vez que fuéramos, el quien fuera, pues se le pusiera comida al gato. En algunos videos estuvo mostrando que lo hacíamos a escondidas de ella, y en otros videos pues no salía, pues porque lo hacíamos detrás de cámara. Pero es un tema que les vamos a platicar exactamente en un video para que pues ustedes tengan idea de qué es lo que pasa, porque me parece injusto que quieran culpar a alguien que pues cuando en su momento hicimos lo posible. Creo que nadie más le iba a dar comida, nadie más los bañaba. Nosotros les buscamos el shampoo para las pulgas, nosotros buscamos la pipeta, se llama, ¿verdad?, para la Marina, y los alimentábamos. Sí nos preocupamos por los gatos. Lamentablemente después Doña Leona nos cachó cuando se bañó un gato, sí. Y ya no nos quería ella, ya era como que le caíamos mal y ya no se alejaba de sus gatos, siempre se mantenía al pendiente. Y después quisimos sacar los gatos, pero ¿a quién le íbamos a dar un gato? No lo íbamos a sacar de ahí y dejar tirar un gato en la calle tampoco, es lo chistoso, ¿verdad? De venir y dejar tirar un gato en la calle, porque ¿para qué lo vamos a sacar de por lo menos donde tiene un techo? Entonces tenía que ver dónde se iba a poner los gatos. Los gatos estaban llenos de pulga. La casa pues donde yo vivo lamentablemente pues no es muy amplia, y pues obviamente el gatito tenía que tener su espacio. No lo voy a ir a encerrar yo a una jaula a mi casa. Isaías pues también ya tiene animales en su casa, que no sé si tiene 5 gatos. 5 gatos tengo y 2 perros, pero aún así pues trato la manera de... Pero ese tema que lo vamos a aclarar. Vaya, justo, no. Creo que ya andas en doña justo, pero... Ah, ese es. Otro gancito.